reencontrarme con Oriana Sabatini. Muchos motivos para celebrar. Cumpleaños, canción nueva, regreso a la música. Felicitaciones. Todo. Gracias. Aplausos. Gracias por estar presente acá de vuelta en uno de mis lanzamientos. Nada, muy contenta. Sí, mucho para festejar. Mucho, muchísimo mucho para festejar. También portada una revista muy importante de moda europea. Es verdad. Sí, yo te sigo. Estás muy rápida. Claro, me investigaste mucho. Vuelta a la carga con todo para la música y muy osada. Mira, este póster ya lo dice todo. La canción sí, también, y el videoclip de 325 también. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sé que planeaste la canción en Miami, que tenías ganas de que sea reggaetón con mezcla de pop, pero contame todo el caminito. Mira, yo empecé a trabajar con Universal en agosto del año pasado y obviamente sentía que yo nunca había podido por ahí tomarme el tiempo y tener la paciencia de entrar a un estudio y probar, como experimentar diferentes cosas. Siento que siempre un artista está en proceso de crecimiento y de encontrar nuevos sonidos y nuevas cosas para identificarse. Y bueno, nada, como vos decías, ese día quise hacer un pop reggaetón bien comercial, viste, como dicen los venezolanos, que me encanta este término, lo amo. Dicen, hoy vamos a hacer un tema fresita. Fresita. Que significa algo dulce, no de sabor, obviamente, pero algo como sweetie, ¿entendés? Me gusta. Como dulce, lindo. No somos gatos, con 7 vidas para resucitarnos. En la relación hasta cuando un novato. Tú estás en segunda y yo ya estoy en campeón. Jugando a ser hombre y eres un muchacho. El mundo y una nueva etapa tuya, tanto profesional como personal. Porque desde lo profesional se ve incluso visualmente que hay un cambio grande. ¿Lo buscaste? ¿Lo necesitabas? Sí, creo que las dos cosas. Lo busqué y lo necesitaba un montón porque, viste, una vez por ahí al principio sí, obvio, fueron cosas re lindas las que me pasaron como cantante, pero bueno, también había un montón de piedras en el camino que por ahí la gente no lo sabe y nunca lo va a saber porque yo no cuento. Pero se me hizo difícil, viste, creer que esto era lo que tenía que hacer, ¿entendés? ¿Sentiste en algún momento que relegaste tu carrera para irte a Italia por amor? Sí, por ahí siento que sí al principio, porque uno cuando recién empieza una relación, por lo menos yo, no sé, por ahí hay personas que son diferentes, ¿no? Pero a mí me encanta estar con mi pareja, ¿entendés? Y no sé, siento que a veces mi pareja, más allá de que tiene un montón de personas que pueden estar ahí para él. No es lo mismo. No sé si es lo mismo, pero a mí me gusta estar ahí para él, no sé, en un partido importante, en lo que sea, ¿entendés? Me gusta estar presente. Siento que por ahí lo relegué, pero no fue ni por él, ni porque me lo haya pedido, para nada. Fue porque yo quise y yo lo necesitaba. Y no me arrepiento. Dice que va a ser la última vez, pero así lo hace todo al revés. Porque un día todo está bien, pero tienes en desorden tu mente. No quiero creerte. ¿Cuál es tu futuro en cuanto a localidad? ¿Te vas a mudar? ¿Pensás que te vas a mudar de Turín a Milán, por ejemplo? La verdad, no tengo, pero ni idea. Y tampoco me molesta no saberlo. No importa. No, o sea, me importa. ¿Dónde es tu hogar hoy? Donde esté la gente que quiero. Sí, vivir a distancia me hizo aprender que mi hogar no es un lugar físico, porque si no estaría al horno, básicamente. Aprendí que sí, mi hogar es donde esté mi familia, mis amigas y, bueno, mi novio. Paulo hace un tiempito confesó su amor por Boca Juniors, pero tu papá, el Oba, lo quiere ver en River, sueña con verlo jugar en ese club. ¿Cuál es tu deseo para él? Ah, no, a mí lo que él quiera, me da exactamente igual. Si se quiere ir a Boca, que vaya a Boca. Si quiere ir a Instituto, que vaya a Instituto. O sea, yo mientras él esté contento, estoy contenta, me da, pero igual. ¿Y Oba lo dice en serio? ¿Quiere que juegue en River? ¿Cómo no va a querer que su yerno, encima, que futbolista, juegue en River? Pero siempre se lo hace a modo chiste, como viste cuando dice, vos tenés que venir con nosotros, vos tenés que venir con nosotros. Viste, mi papá defendiendo a muerte a River porque, bueno, es casi que su vida.
Bueno, a lo mejor Gallardo en algún momento lo convoca. Nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe. Y también puede llegar a convocarlo Scaloni el próximo semestre, es clave para los dos, para vos y para él. ¿Te vislumbrás, te imaginás, te visualizás en la tribuna de Qatar viéndolo jugar ahí para el Mundial? ¿Te gustaría? Sí, la verdad que a mí me haría muy feliz porque sé lo feliz que lo haría él. Vos estás preparada para todo. ¿Hay algún país en el que no vivirías? No. ¿Con Medio Oriente cómo te llevas? Porque, ah, ¿viste? Me encantaría ir, ¿sí?, a Medio Oriente. Una cultura distinta. Sí, me gustaría probar eso porque siento que sería muy diferente a todo y me interesa, sí. Bueno, en una de esas. En una de esas. Tu carrera también te puede llevar ahí, así que nunca. Ojalá, se sabe. Me encantaría, nunca me encantaría. Sí. Ampliamos horizontes. Ampliamos horizontes, sí. Gracias, Oriana, un placer. Como siempre. Gracias. Gracias. 25 y tu llamado no lo quiero tener porque te conozco bien, te descifro y en esa mierda yo no vuelvo a caer.